Hola, hola, hola amigos, amigos y amigas de YouTube. De nuevo aquí con un videíto para ver si qué les parece. Fíjense que por lo menos me fue bien en algunas cosas, ¿verdad? Fuimos ahí a una segunda para ver qué tal, ¿verdad? He estado viendo yo los videos de allá de mis amigos allá en USA, en Estados Unidos, y veo las cosas que compran, ¿verdad? Las cosas que compran, ahí está la Raven, miren, las cosas que compran allá tan baratas. Pues me di a la tarea, yo me fui a una segunda, hay una segunda aquí en Hermosillo, y dije, a ver qué encontramos. Y fíjense, pues miren, fui, me encontré estos, que son estas pinzas que son para cortar lo que es el cable. Ya ven que a veces lo trazamos con cuchillos o con pinzas y se nos viene el cable. No, pues con este trae el calibre cada circulito, cada ruedita ahí es el calibre para cortar el cable, ¿verdad? Para sacar la punta del cable. Se me cayeron. Y miren, estas pinzas, yo no tenía este tipo de pinza, ¿verdad? Este tipo de pinza no las tenía. También compré, me traje estas pinzas, desarmadores de estrella, paleta, de todos tipos. Me traje uno, dos, tres, cuatro, cinco desarmadores. Me traje también llaves de estas, miren, estas llavecitas que son carísimas. Me traje una, dos, tres, cuatro, cinco llavecitas desarmadores, de esos desarmadores, mini desarmadores, ¿verdad? Que los ocupamos a veces para piezas pequeñas, pequeñísimos tornillitos que tenemos. Vean, aquí están los desarmadores. Muy, muy, muy prácticos son estos. Estas son para, ¿cómo se les puede llamar? Estas puntas son para taladro. Son para perforar en concreto. Y nos sirve mucho también este ratch. Fíjense que déjenme contarles de este ratch. Este es un ratch. Es un Rush, déjenme ver si ven la marca. Es una marca buenísima. Trae el número de serie ahí, ¿verdad? El Rush. Y no sé si se alcanza a ver la marca. Es marca Craftsman. Muy buena marca. Y viene también con una extensión. También esta. Me traje esta. Está nuevecita. También esta extensión. Este no es una extensión, se llama. ¿Cómo se llama? Un múltiple. Para conectar, a mí me hacía falta una llavecita, también una llavecita de estas que son para ajustar lo que es ajustar el taladro, darle precisión. Me traje este apagador porque me gustó este apagador para ponerlo por allá por dentro. Y me traje muchos, muchos contactos y enchufes, y un enchufe. Me traje estas cajitas para los contactos, ¿verdad? También me traje esta me sirve mucho a mí. Le voy a poner un de este. Ahí se le pone un pomo de silicona que sirve para pegar las orillas de ahí. Cuando ponemos un algo ahí que necesitamos pegar con eso, nos sirve. Esta lamparita también, miren, está muy bonita esta lamparita. Véanla, a ver, y no, y si jala, y dejan, miren, chéquenla. Chequen la lamparita. Ahí está la lamparita. También me la traje ahí la lamparita. Me traje también lo que es esta otra lámpara. También enciende, también trabaja, véanla. Está trabajando, también jala, sirve. Me traje muchas cosas, muchas cositas ahí. Cosas chicas, cosas grandes. Aquí tenemos otro contacto. Estas son infinidad de puntas. Puntas de estrella, puntas de paleta. Para el taladro, ¿verdad? Cuando estamos trabajando ahí y que no queremos esforzarnos mucho por ahí para ajustar lo que es los tornillos. Los chilillos. Le ponemos la punta al taladro y brin, brin, le damos, ¿verdad? Ahí. Esta, miren, esta me la traje también porque está nuevecita. Esta estaba nuevecita ahí. Lo que es, esto es una cortina. Es una cortina, una persiana que quiero poner ahí en la cocina. La voy a poner también la persiana. También me la traje la persiana. Me traje todas estas cosas. Miren, me compré otra pata. También otra pata para mí. Vean. Un bastón, me compré este bastón también ahí. En la segunda de hecho, está nuevo el bastón, está nuevecito. Son cosas que vienen de allá de Estados Unidos, cosas que se trae la gente, ¿verdad? De por allá y alguien las revende. Me traje esto, miren. Este tripié, este tripod, o tripod, como le llamen. ¿Recuerdan el video que hice ahí del de este?
del tripié del que compré por internet, que me salió bien chafa. Pues este no, miren, este es de aluminio, está resistente, está bien chilo, bien padre. Tienes tres alturas, ¿verdad? Tres alturas tiene. Aquí en estas pequeñas se mueve y se baja la altura. Este también puedes subirlo mucho más, también puedes subirlo hasta acá, hasta arriba, ¿vean? Es gran tamaño. Entonces, es para ajustar el celular también, ¿verdad? El celular aquí va, se pone aquí. Va un Ricky, entonces no ve, pero yo lo puse ahí, se me cortó el video. Se me cortó, voy a tener que editar ahora. Vean, ahí está el trípode este. La verdad, está enterito, nuevecito. Les voy a decir sinceramente, este trípode, el que compré por allá por internet, me salió en casi $300, $300 me costó ese tripié, y era una cochinada, la verdad. Este es de mejor calidad y es bastante, bastante bueno, de aluminio. Este me costó 30 pesos, 30 pesitos. Estamos hablando de $1, más o menos, $1 y feriecita. El bastón fue el que me costó más carito, pero no ni tan caro, porque me costó $100. $100 me costó, $100, sí, $100, pendejo. 100 pesos mexicanos, que vamos a ver que 100 pesos mexicanos, pues son, ¿qué son 100 pesos mexicanos? No es nada prácticamente, ¿verdad? Son cerca de $5, $5 que me costó. En total, por todo esto terminé pagando la cantidad de $200. $200 que me fue bien, la verdad, porque $200, estamos hablando de menos de $20, no, menos de $10, perdón, menos de $10. Y pues, no, perdón. El bastón más el bastón son $300 lo que gasté. $300 son menos de $20, son como $15. Como $15 aproximadamente por todo esto. Pues me fue muy bien, la verdad. Ya hay para que vean, ¿verdad? Vamos a subir este videito y espero que les guste. Yo sé que allá en Estados Unidos hay mejores cosas, yo lo sé. Pero pues nosotros estamos en México, y para que vean, aquí también conseguimos cositas baratitas. Saluditos y bendiciones para todos de parte de su amigo el Chaca. No olviden, por favor, ahí les pido, se suscriban y activen la campanita, por favor, ahí. Denle like si les gusta, si no les gusta, pues ni modo, ¿verdad? Yo me despido, muchas gracias, bola de mendigos y desgraciados. Nos despedimos con el tripod, véanlo. Y gracias, gracias a todos, gracias, gracias y bendiciones. Muchísima suerte y los espero prontamente. Espero prontamente estar con ustedes ahí por ahí en algún en vivo. Muchas gracias, bendiciones para todos. Bye bye, me despido desde Hermosillo, Sonora, México, la siempre bella, chula, hermosa ciudad del sol. Adiós, que tengan un buen día. Bye, arre, lulú.